aquí estamos llegando ya. Dina viene. Eli, quítate esa chancleta porque no la puedo mojar. Así que estamos pasando ahorita la gente. Ahí, Mateo, graba aquí. Poné la cámara. Ahí tiene. Ahí tiene, ¿ok? Gravity. Se pagó. Se pagó. Se pagó. Ahí está. Tómala. Dale, Yami. Va. A mí me gusta. Ahí graba. Mira, aquí está la agua. Tiene el pescado. Mira la corriente. Y ahí está la corriente allá. Y cómo va. Ahí está, mi padre. Andy, you. What? In here. Ok, yeah. Ma, mira, Diana, mira. Uta va. You guys are gonna fall. Mami, no te. Mami. Ya ni así, ¿no? ¿Cuándo me va a pasar Eddie así? Amplio, no puede volar. Bueno, mire. Aquí está bien bonito para estar aquí con los niños aquí que van a disfrutar. Una playita. Aquí voy a experimentar. A ver si hay pescado, aunque lo dudo. Pero como yo lo que quiero es pasar un rato aquí familiar, entonces el equipo puede traer su grillcito, hacer su carnita asada bien original aquí mientras no esté crecido el río, ¿verdad? Ahorita como estos días, no hace un par de días ya que ya no llueve, pero la zona donde llueve pescado es para allá al otro lado del puente. Bien bonito aquí, me pueden bañar los niños, el agua está muy limpia. Esto es belleza. Voy a hacer algunos tiros a la orilla. Quizás vamos a tener que meter aquí al agua para tirar. No creo que aquí. La verdad, no se ve como que puede haber pescado porque hay mucha corriente y usualmente las mojarritas estas están en las orillas donde no hay mucha corriente. Pero aquí estamos, señores, reportándoles, ¿verdad? A ratito vamos a grabarles más, a ver qué pasa. Quiero que queramos, como les digo, que los niños disfruten, que se den un chapuzón aquí, porque, ¿verdad?, para todo ahí hay que dar oportunidad, ¿me entiendes? Tanto para los peques y para nosotros los viejitos, ¿verdad? Que se sientan bien ellos, que se sientan tranquilos, ya que el hecho de que estemos en una pandemia no quiere decir que vamos a permanecer encerrados siempre y cuando, cuidándose y estar y tener cuidado, ¿no? Esto, guardar siempre, acatar las órdenes. Y sí, como les digo, lo dudo que aquí pueda haber pescado, pero si no, voy a ir a probar más arriba. Y así es que bendiciones, ok. Le seguimos reportando en un próximo video.